¿Qué les cuento? Esto aquí era una isla donde se practicaba deporte. Cuando niño practicaba deporte aquí. Pelota, ustedes saben. Con malo me botan. Esta isla con el tiempo desapareció, se convirtió en un bosque. Bosque estuvo durante años ahí. ¿Qué pasó? Bueno, hoy este bosque, de buenas a primeras, mucha gente se coló aquí y empezaron a construir sus casas. Esto es un reparto aquí que los han dejado vivir. No sé hasta qué punto les han dado la autorización, pero bueno. Entonces se ha convertido en una pequeña ciudad donde viven muchísimas personas que llevan ya aquí, no sé, 3, 4, 5 años. Con de todo tipo de necesidades, con niños chiquitos, con que muchas no tienen libretas, tienen que comprar los alimentos a sobreprecio. Entonces es una situación bien difícil la que viven estas personas en este lugar. Si alguno de ustedes quiere ayudarlos de alguna forma, bien, pónganse en contacto conmigo. Pero es una zona bien humilde, donde poco a poco la gente ha ido haciendo con lo que tiene, con lo que encuentran. Y entonces es triste que hayan personas que viven en estas condiciones, pero bueno, es la realidad. Es la realidad que se vive en nuestro país. Como pueden ver, todas son casitas a medio hacer. Algunas mejorcitas unas que otras, en dependencia de poder adquisitivo de las personas, que en este lugar es bastante pobre. Esto se encuentra al costado de un barrio que se llama Alturas Altabana, que colinda con el barrio mío Altabana. Como pueden ver, son bastantes. No sé cuántas serán. Vamos a poner que 200, 500 casitas, a lo mejor, no sé. Es un área más o menos grande, pero la gente se va amontonando. Aquí es donde han encontrado para ellos poder vivir. En Cuba es complicado el tema de las casas. Muy, muy complicado. Y los alquileres ni se diga. Hoy en día alquilarse en Cuba es una odisea. Imaginen, con alquiler puede costar 5.000, 7.000 pesos. Mucho más que lo que gana el cubano promedio. Entonces muchos dirán, bueno, pero son gente del campo que han ido a vivir a La Habana. No, no, no. Son gente de La Habana que necesitan casa. Es posible que sí, que haya gente del campo que haya aprovechado y haya venido por acá, pero mayormente son gente de aquí, del barrio. Están policías, según me han contado, que vive aquí, en este lugar. Lo increíble que les pueda parecer. Sigo mostrando el barrio, que no sé cómo se llama, cómo le dicen a esto aquí. Complicada la situación, pero en algún momento estas personas necesiten ayuda, se les brinde la ayuda que necesitan. Como pueden ver, ahora han logrado con cables, tenderas y cosas hacerse de luz y agua. La tienen, no todas, solamente algunas casitas tienen agua y no todas tienen corriente, así que pueden imaginar la situación. Espero de verdad que este video sirva para mostrar la realidad fea de Cuba, la realidad que vivimos muchas personas y que necesitan ayuda. Así que por favor, que esté dispuesto a ayudar a estas personas, perfecto, pónganse en contacto conmigo.